Estimados estudiantes, muy buenos días. Ahora sí, ¿cómo están hoy? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Tania, muy buenos días. Buenos días, Lisa. Buenos días, Lisa. ¿Cómo estás, Doménica? Muy buenos días. Muy buenos días a todos, chicos. Excelente, buenos días, lo que sea. Lisa. Muy buenos días, Liz. ¿Qué tal? Excelente, chicos, que estén aquí. Bueno, compartiendo más que sea en este momento virtual la clase. A ver, el día de hoy simplemente les he mandado este link para aclarar algunas cosas que se les envió el día viernes con la compañera Doménica sobre el proyecto STEAM. No sé si lo recibieron, ¿sí lo recibieron o no? Sí, listen. ¿Ya? Muy bien. Ahí ustedes vieron que había exactamente un video grabado, ¿no es cierto?, donde se les explicaba el proyecto STEAM. Simplemente el día de hoy vamos a dividirlo en partes. La primera parte va a ser el seguimiento de este proyecto STEAM, ¿no es cierto? Preguntarles a ustedes que cómo están yendo, cómo van con el proyecto STEAM, ¿tienen alguna inquietud sobre este proyecto o está todo claro el video que se les envió? ¿Está todo claro, Génesis? ¿Qué nos dice usted, Génesis? ¿Está por ahí conectada? Sí, Lisen, pero no sé si estaría bien que nos explique un poco más, porque la anterior clase no tuvimos y para no tener más dudas. Bien. Ya, exactamente. Por eso, Génesis, les repito, yo les había mandado un video donde les... Claro, obviamente era de otra clase, sí, era de otra clase, era de tercero BGUA, pero exactamente es lo mismo. A ver, vamos a compartir pantalla para explicar rápidamente en resumen. Y si ustedes obviamente tienen todavía inquietudes, a ver, déjenme primero compartir acá. Ahí. ¿Están observando a través de mi pantalla, por favor? ¿Me indican? Sí, dicen. Ya, muchas gracias. Entonces, miren, chicos, este proyecto, este documento, dos documentos fueron enviados el día con una clase grabada de sus compañeros de tercero de BGUA, que es exactamente la misma explicación. Ustedes, en este proyecto STEAM, obviamente ya lo han venido trabajando en el primer trimestre, ya trabajaron, incluso ya tienen grupos. ¿Es así o me equivoco? A ver, Paula, está por aquí, Paula. Paulette. Hola, mija. Paula, ¿qué tal? ¿Están ya ustedes con grupos o no? En el proyecto sí. STEAM. Nos quedamos sí, con no los sé. Que tuvimos del anterior proyecto STEAM. Exacto, ¿no es cierto? Sí, exactamente eso, chicos. Vamos a seguir con los anteriores. Están conformados por 4 estudiantes, ¿no es cierto? Que ustedes, cada uno de ustedes ya conoce cada uno de los roles. Por ejemplo, aquí en esta primera parte, yo les he puesto el nombre del proyecto, el objetivo, lo que ustedes van a entregar, ¿sí? Lo que ustedes van a entregar en este caso son el producto final son planos de una fotovoltaica. Ustedes saben que este proyecto se vincula con varias materias, asignaturas, ¿sí? Tienen varias materias, asignaturas, entonces cada una de ellas tiene que realizar cada actividades. En la materia de física es lo que voy a explicar hoy día. Jóvenes, en esta parte de aquí, ustedes van a entregar como producto final planos de una red de energía solar fotovoltaica. Planos, ¿no es cierto? Como tal, como se menciona en esta guía. Voy a poner aquí un poquito la guía. A ver, por aquí existía un ejemplo de planos. Exactamente esto, lo que se solicita a ustedes. ¿No es cierto? Esto es el producto final de ustedes. Lo van a trabajar con todos los docentes, no solamente conmigo, sino con todos. Ahí está el ejemplo de lo que ustedes deben presentar como producto final, esta parte de aquí. Entonces, ustedes saben que tienen 4 estudiantes por grupo, o sea, 4 integrantes por grupo, perdón. Tienen sus roles, por ejemplo, está el líder del proyecto, el diseñador creativo, el operador de cálculos y el buscador. ¿Ya? Esos 4 estudiantes, lo mismo que ustedes trabajaron el trimestre anterior, perdón, es lo mismo para este proyecto integrador interdisciplinar llamado proyecto STEAM. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a realizar ustedes en esta parte, en este proyecto STEAM para la materia de física? Ojo con eso, para la materia de física. Van a realizar 3 actividades, que es lo que les detallaba en el video, en la clase grabada de sus compañeros. Esas actividades
obviamente son, la primera actividad es leer la siguiente información que les he puesto. Incluso les he puesto aquí más links donde ustedes pueden investigar un poco más. No solamente con esto pueden ayudarse con otras herramientas más, como es el Google, y también, obviamente, también con las inteligencias artificiales, donde ustedes van a leer sobre este tema de aquí, paneles policristalinos y monocristalinos. Esto es un estudio independiente, o sea, una investigación independiente de ustedes. Obviamente son investigadores en esta parte del proyecto STEAM. Y luego que investiguen todo esto, van a una tabla de la competencia entre paneles policristalinos y monocristalinos. ¿Cómo? De esta manera de aquí, como ustedes ven, esta tablita nada más, donde ustedes van a poner varias diferencias. Yo les he puesto aquí 5, pero ustedes, esto es a criterio de ustedes, esto pueden ustedes llenarlo un poco más si desean, y si no, pues, como mínimo 5 diferencias. Lo pueden hacer a mano, no hay ningún problema, pero la prioridad, ¿sí? Y escúchese bien, por favor, la prioridad es que ustedes lo hagan a la computadora. Eso es lo importante en esta parte de aquí, y bueno, en todas las 3 actividades, porque luego, obviamente, ustedes van a presentar un informe aparte de los planos. Eso es con la actividad número 1. Con la actividad número 2, van ustedes con la ayuda de los siguientes videos. Miren, con estos videos de aquí que les he puesto, van ustedes a dar clic ahí y les va a llevar a videos. Les he buscado los videos más fáciles, más comprensibles, para que ustedes puedan entender lo que se pide luego. Luego se va a pedir que investiguen sobre los conceptos de corriente AC, corriente DC, vatios, potencia, voltaje. ¿Qué quiere decir AC? ¿Qué quiere decir DC? Corriente alterna es AC y corriente directa es el DC que ustedes ven ahí. Al momento que ustedes investigan, van a darse cuenta de eso. Ese es el objetivo, que ustedes investiguen en estos proyectos. Eso es el objetivo primordial en estos proyectos, que ustedes lo realicen independientemente, cada uno en sus grupos, claro, obviamente, con sus integrantes. Luego que hagan todo esto, ustedes van a hacer un mapa conceptual, como el ejemplo que les he puesto aquí, donde ustedes observan más imágenes y menos letras, que sea algo concreto, lo más sencillo posible, donde se relacionen todos estos conceptos de aquí que les he puesto. Por ejemplo, si en estos videos todavía no entendemos, ustedes pueden ayudarse de las inteligencias artificiales. Y me gustaría escucharles a ustedes. ¿Han trabajado ustedes con inteligencias artificiales? Están calladitos los 18. Sí, Lisa. ¿Se ha trabajado? ¿Con cuál en especial? Dominic. ¿Con cuál? Dominic, no te escuché. ChatGPT, ¿no es cierto? Tania nos decía algo también. ¿Con cuál ha trabajado usted, Tania? No sé si se conozca, pero se llama Pi. Ya, muy bien, Bing, ¿no es cierto? Bueno, existen varios, ¿no es cierto? Existen varios. No sé si el resto ya lo ha trabajado, todavía nada que ver. Jóvenes, están ustedes en un auge de la tecnología. Creo que no, es imposible que no hayan ustedes ingresado a una inteligencia artificial. Pero para los que no han ingresado, a ver, así rapidito, en resumen, obviamente esto es un poco más extenso, pero en resumen, vamos a ver cómo es la plataforma de ChatGPT. A ver, vamos a ver. Voy a compartir aquí un buscador cualquiera. En este caso, yo utilizo el de Microsoft Edge, que es este de aquí, el Bing. No sé si están observando mi pantalla, por favor, me indican. Tengan la bondad. Sí, licenciado. Ya, muchas gracias. Entonces, miren, cualquier buscador, Google, cualquiera, ustedes ponen aquí ChatGPT, así tal como suena, ¿no es cierto? A ver si me deja el compu. ChatGPT, así. Y dan clic aquí, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte, el link que les da el buscador, ustedes dan clic aquí en la primera y les manda a la plataforma, o les envía, perdón, a la plataforma del ChatGPT, que es esta que ustedes están observando ahí, donde tienen que ustedes loguearse en esta partecita. No sé si me siguen con el puntero del mouse. En esta partecita tienen que loguearse, obviamente, ingresar su correo, ingresar sus datos principales y se ingresan a lo que es la plataforma del ChatGPT. Cada uno de ustedes obviamente lo va a hacer. Yo ya lo tengo hecho, obviamente. Y la plataforma, al momento que ustedes hacen todo, ingresar el correo, les muestra esto que ustedes están viendo ahí en pantalla.
¿Ya? Este es el famoso ChatGPT, donde acá podemos ponerle un mensaje en la parte de acá abajo, en el inferior, como están viendo aquí en la pantallita, todo lo que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos pedirle, explícame de una manera sencilla, ¿sí? Y comprensible puede ser, como ustedes quieran ponerle, sencilla y comprensible, lo que es potencia, por ejemplo. Hablemos de potencia. ¿Ya? Y le dan clic aquí. ChatGPT inmediatamente les da todo lo que deben ustedes saber sobre potencia. A ver, leamos un poquito. A ver, por aquí, ayúdame, por favor, Milagros. A ver, vamos a escuchar a Milagros. ¿Qué nos dice ChatGPT? Ya le hice. Dice, la potencia se refiere a la cantidad de trabajo que se puede utilizar en un periodo de tiempo específico. En términos más simples, es la rapidez con la que se realiza el trabajo. Piensa en ello como la velocidad a la que puedes hacer algo. En el contexto de la física, la potencia se calcula dividiendo la cantidad de trabajo realizado entre el tiempo que se lleva a hacer ese trabajo. La fórmula matemática básica para la potencia es potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Entonces, sí, ahí nomás, Milagro. Muchas gracias. Entonces, miren, chicos, la forma más sencilla que les pudo haber explicado ChatGPT, lo que nos lee su compañera Milagros, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí ustedes tienen un recurso para estas dos actividades, la actividad 1 y la actividad 2, ¿no es cierto? Y ustedes pueden realizarles preguntas y obviamente ustedes con eso se ayudan a hacer tanto el cuadro comparativo de las diferencias entre monocristalinos y policristalinos y también obviamente los otros conceptos. Por ejemplo, si por ejemplo no supiera lo que es AC, yo puedo decirle a ChatGPT, explícame, a ver, vamos a ver si nos entiende, explícame qué es AC, así como estaba ahí en el trabajo, explícame qué es AC. ¿Ya? Miren, ahí está. ¿Qué les dice ChatGPT? AC son las siglas de corriente alterna y el resto, lo que ustedes deben saber. Ahí está, miren. Incluso les da otra que es la corriente directa, ya les está diciendo. Y obviamente aquí hay un mundo de información. Ese es uno. Esa es una inteligencia artificial, la pionera de todos que ha salido. Y luego están las demás que nos mencionaban sus compañeras. Por ejemplo, Bing. Ustedes así mismo ponen en su buscador Bing. ¿Sí? Tal como está ver Bing, ¿ya? Entonces les va a abrir, miren esta partecita de aquí, le dan clic. Igualmente aquí tiene su plataforma. Por ejemplo, aquí en esta partecita es aquí me siguen con el puntero, aquí en esta partecita es el chat de Bing, que también es la inteligencia artificial y ustedes les va a abrir esto, miren. Igualmente, ustedes pueden poner lo mismo que le pusimos a ChatGPT, solamente que hay diferencias, algunas diferencias. Por ejemplo, puedo poner explícame otra vez, voy a poner acá lo mismo que les pregunté y vamos a ver qué nos dice, qué nos escribe Bing. Entonces estamos esperando ahí, miren, ahí está buscando, busca qué es la potencia explicada de manera sencilla, está esperando, entonces ahí comienza a escribir como ustedes están viendo. Entonces, hay un sinnúmero de tutoriales, de tantas cosas en internet. Pueden ustedes abordar un poco más este tema. Simplemente les estoy diciendo en este momento la manera resumida como ustedes pueden lograr consultar estas dos actividades, las primeras, ¿no es cierto? Entonces, para que se guíen también, obviamente. Miren, lo bueno de Bing que al final, si ven, al final les dice más información y les da algunos links, enlaces, donde ustedes dan clic aquí. Y les lleva a dónde sacó esa información. Miren, por ejemplo, aquí más información todavía de significados de potencia. ¿Sí? Acá también, miren, por ejemplo, SmartTix también les da otro link que se llama SmartTix. Entonces, aquí también les puede aquí, miren, las potencias, ¿qué son? A ver, aceptar todo aquí. ¿Qué son y cómo calcularlas? Miren. Entonces, tienen todo ustedes un bagaje de pura información donde ustedes pueden ayudarse con estas tecnologías. ¿Entendido? Me parece que Tania y Doménica ya lo sabían, ¿no es cierto? Así de esa manera ustedes lo hacían. Les pregunto, chicas. ¿Sí? Ya, muy bien, entonces. Excelente, mejor que estén ya abordando por ahí por las inteligencias artificiales. Utilicemos estas tecnologías, chicos, para que también nos ayude un poco en nuestro aprendizaje. Recuerden cuál es el objetivo siempre, no se olviden del objetivo. Ya, volvamos a nuestro trabajo. Listo, esto con la actividad 2.
¿no es cierto? La actividad 2. Vamos con la actividad 3. En la actividad 3 les decía en el video que ustedes tienen ya resuelto, o sea, en esta actividad 3, yo en la primera parte, en todo esto de aquí, miren, en esto de aquí, en esto de aquí, en esto, todo esto de aquí, ustedes ya tienen resuelto, ¿sí? Ya tienen resuelto lo que es un ejercicio y una tabla, ¿sí? Un ejercicio y una tabla. Ustedes, ¿qué van a hacer? A observar y analizar. ¿Qué van a observar y analizar? La tabla y el ejercicio resuelto, tal como lo he hecho aquí. Yo lo he hecho, está aquí todo. ¿Qué hace este ejercicio? La primera tabla es sobre las cantidades de vatios que se gasta en el mes en nuestra casa según los artefactos que tengamos. Sí, eso les explico yo en el video. Por ejemplo, aquí he puesto algunos ejemplos de lo más habitual que se tiene en casa. Por ejemplo, la televisión. En la segunda columna yo coloco cuántos gasta esta televisión por vatios por hora, 80. Y así sucesivamente el resto de artefactos, 250 la refrigeradora, 12,5 la ducha eléctrica, bueno, etc. ¿Dónde saco ese dato? Obviamente, vuelvo y repito, o si no lo vieron ahí en el video, se saca de dónde, de cada uno de estos artefactos en la parte de atrás o en una etiqueta tienen cuántos vatios por hora consume. O si no existe ese, no sé, tal vez se borró o no se puede observar, se puede consultar en internet, ¿sí? O incluso ya saben, en ChatGPT, dónde, cuánto consume un cargador de teléfono por hora en vatios. Eso ustedes lo colocan por grupo, obviamente. La cantidad de dispositivos es cuántos dispositivos tienen en casa. Ustedes también colocan aquí. Por ejemplo, yo aquí he puesto un refrigerador, una licuadora, 6 focos ahorradores. Por aquí he exagerado, he puesto televisión 3, ¿no es cierto? Miren, ahí he puesto esas cantidades. En la siguiente columna, en esta que estoy aquí encerrando, en cambio, ¿qué se ha hecho? Simplemente la multiplicación de cada dispositivo por los vatios horas consumidos. Por eso dice vatios por dispositivo. Entonces, miren, por ejemplo, si yo tengo 3 televisiones y consume 80 watts por hora, lo multiplico por 3 y me va a salir 240. Y así sucesivamente con el resto de artefactos se ha hecho aquí. Eso es lo que les explicaba en el video otra vez. La siguiente columna que ustedes ven aquí en esta, ustedes pueden observar aquí uso al día por dispositivo en horas. Por ejemplo, yo utilizo el refrigerador 24 horas. Yo utilizo la radio 2 horas. Supongamos, estamos suponiendo, es una suposición este ejemplo nada más. Este computador, un computador lo utilizo 7 horas al día y así sucesivamente. Esta columna ustedes la llenan, ustedes. ¿Cuántas horas utilizan? Obviamente estos datos son por grupo. Donde dice la siguiente columna diario, ¿qué quiere decir diario? Quiere decir los vatios que se consumen a diario por cada dispositivo. Por ejemplo, el radio. Yo he puesto 15 watts por dispositivo gastado en mi casa en cada día, ¿no es cierto? Entonces, por horas, como lo utilizo por horas 2, entonces multiplico 15 por 2, saldría 30. Eso es lo que ustedes ven aquí en diario. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el foco ahorrador. Tengo 6 focos ahorradores, lo multiplicado por, perdón, tengo los 120 vatios por dispositivo y lo multiplicado por 5 horas al día que utilizo, me va a salir 600 vatios que utilizo, ¿no es cierto? Y etcétera. Así llenamos la columna diaria. La columna mes, en cambio, ¿cómo se llena? La columna mes es la multiplicación del diario por los 30 días que tiene un mes. Entonces, por ejemplo, la radio, 30 vatios, ¿no es cierto? Se gastan diariamente. Entonces, lo multiplico por 30, que son 30 días al mes, entonces sería 900. Y así sucesivamente, el foco ahorrador, 600 vatios al día por 30, me saldría 18.000 vatios al mes. ¿No es cierto? Eso es lo que ustedes tenían que analizar en esta tabla al final. Al final, ustedes pueden ver una fila, la que estoy encerrando en este momento, dice total. Obviamente, son los total de cada una de estas columnas. Estos dos datos que ustedes ven al final es lo que les va a servir para después observar cómo se ha hecho el ejercicio. ¿Sí? Entonces, así se ha realizado esta tablita que ustedes ven aquí. Sin embargo, si todavía se les hace difícil, todavía les he puesto aquí un link donde ustedes pueden ingresar, observar, ver qué es o cómo se ha llenado todavía esa tabla, ¿ya? Entonces, todos esos recursos tienen. Luego, hay un ejercicio resuelto.
donde yo he puesto y donde yo he tomado como ejemplo 75% de rendimiento. Al momento que ustedes lean aquí se van a dar cuenta de que estoy hablando de rendimiento. Y también he tomado 5,000 vatios por hora que consumo en mi casa. ¿Ya? Entonces, si quiero encontrar total de energía que consumo por día de vatios, ¿ya? En mi casa, es esta fórmula que ustedes ven aquí encerrada, que dice total energía promedio del consumo por día. Le he puesto el ejemplo, he reemplazado los datos y es lo que ustedes ven más acá abajito. Está resuelto, vuelvo y repito, es un ejercicio que está resuelto. Luego les he puesto un concepto de la HSP, que quiere decir hora solar pico. Al momento que ustedes lean, se van a dar cuenta de qué se trata. Yo he cogido como indispensable, como caso indispensable, 3,03 horas solares pico. ¿Ya? Eso me va a servir para calcular la cantidad de paneles solares que voy a necesitar en una casa. Entonces, para calcular esos paneles solares, la cantidad es esta fórmula que ustedes ven aquí, la que estoy encerrando en este momento. Entonces, al momento de todos los datos que ustedes ven arriba, simplemente reemplazado, es lo que ustedes ven aquí ya resuelto también. Miren, aquí en esta partecita está resuelto todos los datos que he cogido. Y me sale que yo con esa cantidad de energía que gasto por hora, por día, perdón, entonces tengo que necesito 10,62 paneles solares. Redondeado serían 11 paneles solares de 230 vatios y bla, 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 como dice aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es para mi ejemplo. Eso es lo que yo les he puesto aquí en estas líneas que ustedes ven aquí, más abajito de la tabla. Ahora ustedes, ¿qué es lo que van a hacer en esta actividad 3? Van a realizar el mismo ejercicio, pero usando paneles de 300 vatios por hora. Perdón, pico, vatios pico que se llama, y un rendimiento del 70%. Eso es lo que se les pide. Y entonces ustedes van a comprobar por grupo que si se necesita de más o menos paneles solares. Entonces ustedes se van a dar cuenta ahí si necesitan más paneles solares o menos paneles solares, perdón, con esta cantidad que ustedes ven aquí. Y al final van a contestar estas dos preguntas. ¿Te imaginaste que se necesitaran contar con tantos paneles o baterías para tener una instalación autónoma? Dos, ¿consideras que el trabajo de un consultor es sencillo, por lo visto hasta ahora, o complejo? ¿Y por qué? Entonces, miren, chicos, todas estas tres actividades es lo que deben hacer ustedes, realizar como proyecto STEAM en la materia de física y física superior. Bueno, en las dos está incluida ahí. Ya de física y de física superior van a estar ahí. Yo les he puesto una fecha y eso es lo que les decía en el video. Aquí dice el 26 de enero de 2024, pero hay un comunicado que tal vez esta fecha cambie. Por eso les solicito que ya ustedes deberían estar haciendo ya estas tres actividades en esta semana. Desconozco cuándo se les solicite, pero recuerden cuándo se les envió. Entonces tienen bastante tiempo. Espero que ya ustedes estén ya con el 50% de estas tres actividades realizadas. Posiblemente se les pida en esta semana. Es más, esta semana ustedes van a trabajar en estas actividades, ¿sí? Como primera parte, ¿sí? En estas actividades. Esta fecha es tentativa, ¿sí? No les estoy diciendo que va a ser más, ¿sí? Puede, más claro, puede ser menos tiempo. Entonces, por favor, ya vayan trabajándola. Estos espacios que ustedes ven aquí es para eso mismo, para que ustedes pregunten e inquietudes sobre esta tarea. No sé si les quedó claro, chicos, con el proyecto STEAM. Están calladitos hoy día. No sé qué les ha pasado en la otra hora. Me parece que los callaron. Dígame, Mir. Doménica, te escucho lejos, mija. Mira, revísale ahí tu micrófono. Ah, ya me escucho, Lice. Ahí sí te escucho. Dime nomás. Ya. Tiene que ser un trabajo por grupo y hecho a mano. No. A ver. Por grupo, sí. Trabajo por grupo, sí. Van a hacerlo, ustedes son cuatro integrantes, van a hacerlo un solo trabajo por grupo. ¿Ya? A mano es secundario. Como primordial y prioridad es que ustedes lo hagan a computadora, en un procesador de textos, en Word, ¿sí? En Word, si es la posibilidad de ustedes. Caso mayor, recuerden lo que les estoy diciendo, caso mayor que va a ser justificado por grupo, me van a informar por qué lo han hecho, ustedes lo pueden hacer a mano, no hay ningún problema, ¿sí? Doménica, no sé si quedó claro ahí. Sí, ya, gracias, Lice. Ya. ¿Tal vez alguna otra inquietud, chicos? Listen, y sobre los planos que tenemos que hacer del proyecto. Ya.
Eso, mija, es el producto final. O sea, todos los docentes que involucran en este proyecto STEAM, como son, a ver si me recuerdo, química, biología, física, está matemáticas, está proyectos, está, si no mal recuerdo, también estaba algo de ECA, me parece, o es para segundo, bueno, está emprendimiento y gestión, todos ellos en conjunto, en uno solo, todas esas materias, un proyecto STEAM, su producto final, como cada grupo, con los cuatro integrantes que tienen, ustedes van a presentar planos. Esos planos, obviamente, van a ser explicados por los docentes que cada uno de ellos les ha tocado a cada parte. Tal vez sea para matemáticas o tal vez sea para emprendimiento. Entonces, cada uno de ustedes ya les va a ir formando. Las actividades de física y lo que yo voy a dar para física, para el proyecto STEAM, perdón, lo que ustedes van a hacer para el proyecto STEAM es lo que estoy mostrando el día de hoy. Luego se juntarán todo, informe, planos, y ustedes entregarán esto a un solo licenciado y el licenciado les calificará toda esta parte de aquí. No sé si te quedó claro ahí, Liz. Sí, Liz, muchas gracias. Ya, es como la vez pasada, así como hicieron la vez pasada. Tal cual como hicieron la vez pasada. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? ¿Les escucho? ¿Ninguna otra más? ¿Listo? Ahora vamos con la segunda. A ver, dígame. Dígame. ¿Este trabajo tenemos que presentarle la fecha que está ahí o el producto final es lo que de esa fecha que está ahí? Ya, verás. Es la actividad, yo la fecha que les puse ahí, el 26 de enero, es para entregar esta actividad de física. Pero el día de hoy nos llegó un comunicado que más claro, puede ser en esta semana. O sea, no nos dijeron algo definitivo que va a ser en esta semana, sino que puede ser en esta semana, el día viernes, que se les reciba, ¿ya? No exactamente el 26, ¿ya? Entonces, por eso les decía, al momento que estaba explicándoles, que ya vayan adelantando. Esta semana van a trabajar en eso, ¿sí? En eso, en física y en física superior. Y obviamente la otra tarea, ya voy a hablar de la otra tarea. Física y física superior. Entonces, esta semana se van a enfrascar solamente en eso. ¿Ya? Me parece que el día jueves ya regresamos a presencialidad. Si ustedes tienen alguna inquietud, pueden hacerla ahí el jueves y viernes. Lastimosamente no tenemos, creo que en esos días con ustedes, sí, no tenemos. Entonces, eso, Doménica, no sé si quedó claro. Entonces, el 26 de enero que ustedes están ahí, posiblemente sea menos. Pero mejor trabajen esta semana todos los grupos, ténganlo ya hecho. Y pues obviamente, además que sea el día viernes o jueves, ustedes lo presentan. No sé, ¿sabe qué? Para ver si es que hay algún error o algo, entonces yo les daré cualquier información, cualquier sugerencia, ¿ya? Y entonces ya no dejan para el último, porque ya se ha visto que los grupos ya el 25 a las 12 de la noche comienzan a hacer el trabajo. Entonces en apuros y eso no les va a salir bien, chicos. No sé, Doménica, si te quedó bien. Sí, listen, gracias. Ya, listo, chicos. Tal vez otra inquietud. ¿Ninguna? Ya listo. Vamos con la segunda parte. La segunda parte, ya sabemos, es que se les envió en la materia de física superior y que es realizar 10 ejemplos, que fue el día martes. A ver, Paula Paredes, ¿qué día dijimos que vamos a recibir la tarea? Sería el martes. Porque mañana, ¿no es cierto? Mañana. Listo, chicos. Entonces, ¿qué pasa mañana? Mañana todavía estamos en virtualidad. ¿Sí? En virtualidad. Entonces, a ver, ¿quieren más tiempo o menos tiempo? Más tiempo, dicen, porfa. Ahí sí. A todito les ha funcionado el micrófono, gracias a Dios. Ahorita los escucho a todos. Ya. Entonces, chicos, dejemos entonces para el día jueves, de forma presencial, obviamente, el día jueves no tenemos con ustedes, ¿ya? No tenemos con ustedes, pero les voy a recibir, a ver, el día jueves, el receso del día jueves les voy a recibir de forma presencial, para que me ayudes, Paula, recogiendo, por favor. Ya, Liz. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿O hay alguna inconveniente?
Ya, Jorge, muy bien, Jorge. Listo, entonces, chicos. Quedemos entonces de forma presencial. El día jueves me presentan la tarea, ¿ya? Con todos los 10 ejemplos. Tal vez tienen alguna inquietud de esa tarea. ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Listo, chicos. A ver, vamos entonces gracias, con la... Usted. Ya, muy bien, Dominique. Vamos ahorita en este momento con la asistencia. A ver, ventajosamente. Las autoridades han dicho que se les tome asistencia con cámara prendida, las personas que están con cámara prendida. Voy a tomar una captura solamente a las personas que están con cámara prendida, obviamente, y eso será obviamente para un informe. Así que, por favor, voy a esperar un minuto para que enciendan sus cámaras y tomarles la captura. Gracias, Doménica. Ya ven que se ha servido también las cámaras. Gracias, Bejarano. Gracias, Lalaleo. Gracias, Paula, Jorge, Milagros, Liz, Lizeth. Por ahí algunos están bravos. No sé qué les pasa. ¿Qué les sucede, chicos? Sonriamos para que salgan bien en esas fotos. Barrera, tienes bastantes libros. Préstame un libro para leer. No seas maldita. Fernanda. ¿Me presta o no me presta? No, dice Fernanda. Después no me devuelven. Listo, ¿ves? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 apenas. ¿10 de cuántos? ¿De 18 que estamos aquí? Listo, ahí vamos con... Ya, muy bien, Kerly. A ver, un ratito voy a poner en galería de gran tamaño para que salgamos todos. Muy bien, Yasmina. Yasmina... Pensativa está Yasmina, dice, ¿cómo será ese trabajo de que van a hacer ese proyecto Steam? A ver, vamos a ponerles aquí. A ver, ¿dónde está? Aquí está. A ver, recién llega su compañero y va a prender la cámara a su compañero, recién que llegó. Ahí, una, dos, tres. Listen. Dígame. Disculpen, me sacaron ahorita. Ah, ya, no te preocupes. A ver, otra. No te preocupes, ya te estoy tomando acá. Otra más. Listo, chicos. Listo, jóvenes. Eso más, muchas gracias por compartir un ratito su cámara. Alejandro recién está peinándose con la mano, está que así hace Alejandro. Ya, chicos, entonces, si no hay preguntas, pues les dejo para que ustedes puedan realizar su tarea. Recuerden, también está la parte del WhatsApp. Cualquier inquietud lo hacen por ahí, no hay ningún problema de mi parte. Entonces, jóvenes, les dejo para que puedan realizar. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Cualquier inquietud ya les mando a sus representantes que son presidentes. Cuídense. Chao. Hasta luego, Lizen. Pasen bonito. Nos vemos en presencial. Hasta luego.